do this. ¡Los pantalones para nada! ¡Pah! ¡Amo! ¡No! ¡No! ¡Está bien como está! Oye, ¿sabes saca que se me olvidó en la intro? Sí, ponerlo a mí. Bueno, ok. El giro. Buenas tardes y que Dios te bendiga. Buenas a todos, amantes de Dolegerónico, y bienvenidos Informaníacos, el programita de los deportes, en donde no, no es que solo habláis de un deporte electrónico, ¡pum!, hablamos de Pokémon, ¡pum!, en tu garita, explicado. Nah, uno de los mejores eSports, Pokémon, de lo dudas. Vamos a opinar brevemente de lo que acabamos de ver de los Pokémon, si alguno está en plan, ¿pero dónde está el vídeo de los Pokémones? Pues mira, no está el vídeo de los Pokémones. Porque no está el vídeo de los Pokémones. Porque a lo mejor Nintendo Santi nos dice. Nintendo nos mete dos hostias. Son unos traviesos. Ya está. Nintendo no mete un par de hostias. ¿Por qué veo en negro el Discord? Es verdad, no sé qué ha hecho Tabu. Porque se ha acabado el vídeo. Porque se ha acabado el vídeo. Estáis viendo el vídeo y se ha acabado. Trata de arrancarlo, Tabu. Claro. Trata de arrancarlo. Por Dios. Claro. Gente, he puesto ahí en Twitter, he puesto una. Os he dado mi opinión sobre lo que acabamos de ver del Pokémon, de los Pokémones, y me gustaría saber cuál es vuestra opinión también de lo que acabamos de ver de los Pokémones, ¿vale? Me gustaría saber cuál es vuestra opinión del tema. Primero vamos a hablar con una persona totalmente imparcial, que no habla, pero bajo ninguna circunstancia, desde su amor prácticamente incondicional de una saga. Todo amarillo, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Yo usted ya lo sabe, yo critico lo que hay que criticar, digo siempre la verdad. Pero hoy es un día maravilloso, estoy en las instalaciones de mi club, de mi gente, ya lo sabéis. Carné de socio, 101, día 1. Sí, enséñalo, porque si no allí alguno te deja pasar. Claro. Y mira, la bebida oficial, chicos, horchata de Valencia, ahí la tenéis. Horchatito oficial, me la he traído para que la puedan probar, tal. Ya sabéis que son muy fans aquí de esta bebida valenciana, así que a vuestra salud, chicos. Muy, muy top, Muy, muy top. La verdad que ha sido un día maravilloso. Juego brutal, la verdad. El Arceus, yo creo que, tiene el GOTY ya ganado, pero sin ningún tipo de duda. El que critica, que diga que se ve como la Play 3, que se mire los gameplays de la Play 3. Que me lo defienda, ¿no? Porque yo creo que evidentemente es mentira. Pero bueno, yo con mi chatita disfrutando aquí. Y nada, hoy es un día para disfrutar y para pasarlo bien. Los haters a la cueva, ya está. Oye, ¿os habéis fijado en que todas tienen la camiseta ya debajo y se le atraviesa? No, es delante, es que es rosa, tío, de ya. ¡Ah, es delante! Me han dado otra, tenía una negra debajo, la que yo, y digo, paso de cambiarme, me la pongo por encima y ya está. Está guapada, Hombre, y aquí tienen dinero, ya lo sabéis, aquí ponen aire acondicionado, no es como cuando estás ahí en casa que dices, me muero de calor, ¿no? Aquí se está bien, chicos. ¡Qué perro es el pavo! Opiniones. Alejandro Cotrina, opiniones sobre lo que acabamos de ver de los Pokémones. Como persona que lleva sin jugar al Pokémon, la friolera de 20 años… ¿A que te ilusiona? No me ilusiona, pero… Sí, yo desde el oro no he jugado a ninguno. O sea, imagínate. Bueno, en mi caso fue el plata. Bien. A ver, creo que a nivel de gráficos a Nintendo hay que pedirle algo más. Por mucho que todas digan que se ve mejor que la Play 3, estamos comparando una consola de 2006 con 2021. Es un estudio humilde de Gamefly. Creo yo que hacen juegos con ilusión y ya está, ¿no? Empresa indie, ¿no? Creo yo que es un debate bastante, como diría usted, torticero, ¿no? Sí. No sé, a mí... Quitando eso, me lo esperaba peor, no te voy a mentir. Así que bueno, bien. Esto es como la Superliga, a veces te sorprende. Y hoy, esta tarde, dramita. Más opiniones, Enfric, porque tú además últimamente has estado haciendo algún random bloque de estos en tu canal. Sí, la verdad es que sí. Yo sigo pensando que a mí me da más buen rollito jugar en plan como estaba antes. O sea, yo con los Funko, o sea,
como está hecho ahora, a mí no me gusta. Pero más allá que no me guste, estoy revisando lo que decía Toad. Me estoy viendo un gameplay aquí del Uncharted, que me fío bastante de los gráficos del Uncharted, de la Play 3. Y sí, sí, es mejor que la Play 3. ¡Toma! ¡Vamos! Efectivamente, porque lo estoy viendo y me fiaba mucho de Uncharted, porque yo jugué al 4, la Play 4, y me fiaba bastante de los gráficos. Pasa en todas las... Hostia. Pero también te digo, Toad, tiene algunas cosillas de Play 3. O sea, es mejor que que los gráficos de la Play 3 general, pero tiene algunas cosillas así como de mal acabado, como de... seguro que lo arreglan, chicos. Lo van a arreglar. Como mal barnizado. Que sí que tiene rollito de Play 3. Hay cositas que dan airecito a Play 3. Disculpadme, perdonadme que os pregunte. Aquí cada uno remacia su orilla, ¿sabes? Disculpadme que os pregunte. Juego de Play 3, por ejemplo. El Ratchet and Clank Atrapados en el Tiempo es de Play 3, ¿verdad? Pues no lo sé. Yo he visto el Oblivion Juste, que recuerdo unos gráficos muy buenos en Play 3 y pierde claramente. Hay que Oblivion es día 1 de PlayStation 3, Quentin. Sí, pero se veía mucho mejor que muchos de la consola. O sea, yo os voy a pasar por aquí el vídeo de Ratchet & Clank Atrapados en el Tiempo de PlayStation 3. No se ve mejor, parece el Skylanders. Se ve mejor esto. Se ve mejor esto que el... ¡Hostia! Es verdad, ¿eh? Este mundo está ahí, ¿eh? Cuidado. Tú sabes que yo estoy de tu arco, pero se ve mejor, ¿eh? Se ve mejor. Mira las hojas de los jarrones. Este juego lo ponéis el juego en mitad mientras da dando saltos con todas las tuercas volando y se ve mejor. O sea, lo siento mucho. Este sí está un poco por encima. Está ahí peleando. Denme de lo que consumís, chicos, por favor, ¿eh? Se ve mejor. Mira, y acaba de poner Revok una imagen de un juego de Play 2 en Metal Gear Solid 2, creo, y pone literalmente no, se ve peor no, que no. Juego Metal Gear Solid 2 no creo que sea mejor. Se ve muy diferente. ¿Cómo pueden odiar tanto a Nintendo? A ver. Ah, no, es el 3. Voy a dar mi opinión al respecto. Yo estoy muy tranquilo. A mí los gráficos me dan igual, pero a mí no me gusta jugar a un juego que a medida que vaya andando me voy encontrando bajones de FPS cada 3 segundos. Porque para mí lo más importante de Pokémon es esa sensación de aventura, incluso más allá del coleccionismo. Cuando si pase eso, lo criticaremos, sí. No pasa nada. Sí, a ver, pero bueno, lo primero que vi de Pokémon Leyendas Arceus fue un juego en donde me meto en la hierba. Coño. Hay un Pokémon. Pero, o sea, pero tiene pero, Parkinson, todo el mundo en esa región. Es evidente que no se iba a ver así. Y de repente, en el juego que hemos visto hoy, se ve un juego decente. Mucho más juego. Efectivamente, la tiene Nintendo por no hacer como otras compañías y mentir cuando anuncia sus juegos. ¿Por qué no nos ponen una cinemática que luego no tiene el que render. Ver el juego? Ahí tiene ¿Por qué razón, no nos meten un renderizado? O sea, a ver si ahora vamos a criticar que nos enseñen cómo es el juego de verdad en vez de meterte la motito. O sea, me estás intentando defender que el Pokémon Leyendas Arceus se vea a 2 FPS porque hay cuando algunos te lo enseñaron, que promocionan... Cuando te lo enseñaron, el día 1 se veía así, pero Toad, pero en él, y hoy pero se ve mejor, pero y cuando Toad, salga, irá eso, mejor. Que hasta eso venga, lo hace mal Nintendo, que la primera escena que se ve del Pokémon Leyendas Arceus y del remake de Pokémon Diamante y Perla son modelos 3D de los 3 Pokémon iniciales y se ven cutres los 3D. Sale una primera escena inicial con 3 Pokémon iniciales, se ve cutre, que ya tienes que ser malo para hacer un modelo 3D de 3 Pokémon y se vea cutre. No me digas nada. Gente que se sube al barco de toda amarillo. ¿Sabes cómo me engaña mi Nintendo? Diciéndome que el remake de estos juegos cuesta 60 euros. Así es como me engaña mi Nintendo. Así es como me engaña mi Nintendo. Diciéndome que estos juegos cuestan 60 euros cada uno. Cuando decís esto… Venga. ¿Eres consciente, Juste, que los juegos de Play 1, Nintendo 64, incluso los de antes, con lo que valían en aquella época, es el equivalente a que ahora te costase un juego casi 200 euros, contando el… Pero que me da igual, pero que esos juegos… Bueno, en España el sueldo no ha crecido tanto, ¿eh? Son un reciclaje. Quentin, que te costase 10.000 pesetas un juego de la Nintendo 64… Pero que da igual, pero ¿cómo sería eso a día de hoy? Pero Toad, este juego ya existe, cabrón, Toad. Escúchame, oye, vamos a coger uno a uno lo que se hace aquí y lo trasladamos aquí con un poquito mejor de motor gráfico, porque sabemos que con un mínimo esfuerzo vamos a vender no sé cuánto. Y que, por cierto, antes los juegos… No te gusta, no te lo compras y ya está. Antes los juegos se vendían a 60 paveles y los compraban 100 personas. Ahora los juegos se venden a 60 paveles y los compran 1 millón. Así que, por favor, si vas a decir una cosa, dígame la otra. Tómate una horchata.
tranquilízate. La otra, toa. Mate una tila y este, toa. Mate una chatita y tranquilízate. Una cosa. Después de este grande Juste, que para mí se ha ganado el MVP, al final aquí salen los gremios. Mira, Folagor, estoy muy feliz de que Game Freak se haya trabajado Pokémon Arceus. Tiene pinta de que le han dado un mimo que llevamos años sin ver. Y la mejoría del tráiler. Estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Espera, déjame acabar la frase. Y la mejoría del tráiler 1 al 2 en solo 6 meses ha sido muy grande, Hype. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, Mira, yo estaba hoy hablando con la gente y le decía, mira, yo espero que tú puedas volar por el mapa. Que es muy grande. Y a mí me decían, no, ¿cómo vas a volar por el mapa? Si vuelas por el mapa, te va a explotar la consola. Y hombre, no me lo creo. Espero que puedas montarte en Pokémon, moverte. Espero que, yo qué sé, que tú estés por ahí, que aparezcan Pokémon salvajes que te pueden hacer daño. Y me decían, no, eso es, nada de eso va a ocurrir, ¿viste? Y hombre, dice, no lo puedo creer. Y varias de las cosas han aparecido. Yo con el tráiler estoy contento y yo no le pido grandes gráficos, pero es que Nintendo no miente. Dice Dani Garranica, hay que leerlo. Yo estoy contento, tenía cero esperanza y ahora la verdad me ha gustado mucho lo que he visto. Dice Dani Ranica, es que hay que leerlo. Mínimo esfuerzo no, hay que esforzarse mucho para que el diamante perla tenga esos gráficos de mierda. También se ha visto mejor, También, o sea, se nota que le han metido el brillo por el que como que se ve más bonito, ¿sabes? A ver, el típico filtro ese que hay como pétalos y tal, que se ve más bonito, pero está bien, se ve mejor. Es que, o sea, si veis el tráiler de reacción de Folagor cuando sale el Pokémon Diamante y Perla Remake, se pone y luego dice, luego daré mi opinión. Pero mi opinión es que se ve cutre de cojones. Y hoy se ha visto mejor. Oye, pero una cosa. ¿Por qué defendemos a Nintendo como compañía hoy y el Breath of the Wild le pega 20 patadas a estos juegos? Sí. El Breath of the Wild es increíble, gente. El Breath of the Wild es increíble. O sea, la culpa es de Mario Nintendo. Odyssey, Mario la culpa es de Nintendo por hacer un juego nivel. No desvíes a 12 sobre 10. No, que estáis diciendo literalmente es que si no existiera el Breath of the Wild, ¿os parecería mejor? No, Pokémon Let's Go se ve mejor. Paper Mario se ve mejor. Monster Hunter Rise se ve mejor. Monster Hunter Stories 2 se ve mejor. Hay muchos juegos que se ven mejor que este juego, Muchos juegos. No solo el de Breath of the Wild. A estas alturas ya no sabéis el tipo de estudio que es Game Freak. Es un estudio que sabe que haciendo lo mínimo van a vender 70 millones. Pero que no es haciendo lo mínimo, o sea, es el volumen de gente que tiene. Mira, lo que se le podría criticar es que no contraten a un estudio más grande o que no hagan que Game Freak sea más grande para hacer el juego que hacen. Dejad hablar al pobre blog. Para los recursos que tiene ese estudio está bien. La culpa será de no dárselo a otro estudio. Voy a dar mi opinión. Un segundo, Blob. Team Cherry es un equipo de muy poca gente y es mucho mejor gráficamente y mucho mejor juego que la gran mayoría de Pokémon que ha salido en los 10 últimos años. Me da igual la cantidad de gente que sea. Haz bien tu trabajo, Blob, ya puedes hablar. Ah, que son 250 los de Game Freak. Yo solo quería decir que llevo un buen rato escuchando aquí sentado en una escalera con la gente mirándome raro. Solo voy a decir que manda cojones que la gente se queje de que Mellado es delusional con Europa cuando tenemos a todo Nintendo aquí, ¿eh? Hombre, pero si fuerais justos y no fuerais hater, que todo os parece mal, no tendría que exagerarlo tanto. Tendría que haber una voz de cordura. ¿Quieres algo de esto, Toad? ¿Quieres unos clines? Quiero iros a la mierda. Unos clines, no sabes lo que te digo. A mí me da pena por vosotros. Perdóname. ¿Cuántos empleados tiene Game Freak? 250 acaban de decir en el chat. 250. Claro. Oye, que ese juego lo hagan entre dos minutos. Piensa que además Game Freak tiene más proyectos. O sea, la gente que tiene, los proyectos que tienen,
Yo demasiado lo de bien que sale. O sea, lo recordemos que fichen más gente. Eso sí. Recordemos. No, Quentin, tiene razón Toad, porque tú, por ejemplo, comparas con Naughty Dog, que Naughty Dog hace The Last of Us y Naughty Dog tiene 1.115 empleados. Ah, no, perdona. Ah, no, perdona, que Naughty Dog tiene 115 empleados. ¡Ay, qué pena! ¿Cuánto tiempo tienen para hacer eso? Mira, os digo más. Recordemos que juegos como éxitos brutales como Hearthstone lo han hecho entre 7 personas, ¿vale? O sea, cuidado. Vale. Bueno, ya, si vamos a compararlo con el Hearthstone. Las animaciones del Hearthstone no le tienen nada que envidiar a las del Pokémon. Necesito más horchata. No, ¿tienes algún mensaje para la gente que está llamando vagos a Game Freak? Yo solo quiero decir una cosa a toda esa gente que sale el 28 de enero, sale, ¿no? A mí me da pena. La gente, yo me siento afortunado porque sé que desde hoy, y esto ha sido así desde que yo era pequeño, yo cuando va a salir un juego de Pokémon y está anunciada la fecha, para mí es ilusión. Y todos los días de mirar a ver si sale alguna información nueva, a ver si hay algún leak. Entraba en aquella época en Poké Safari y tal, todas estas webs. Y joder, me da pena la gente que el día 28 de enero no va a poder vivir la ilusión que voy a vivir yo y mucha más gente. Y el disfrute que eso tiene. O sea, a mí me da pena la gente que no lo puede disfrutar. Discúlpame, Juste, discúlpame. Yo no sé mucho de videojuegos, pero ¿cuánta gente hizo el Hellblade? No mucha. Buen pelijuego, ¿qué equipo es el de Hellblade? Es pequeño, es un doble A. Es un doble A, ¿no? Como es un doble A de Ninja Theory. 120 empleados tiene Ninja Theory ahora mismo. En 2020. La mitad que Game Freak, ¿no? Así que a mí me da igual. Decir... poner excusas de, hombre, no, es que son no sé cuántos, son tal, pues no, pues eso me da igual. El juego es el que bueno, es. ¿Podemos hablar de la cuesta? Sean 70 o sean 100. Yo el juego lo he visto mucho mejor, he visto mecánicas que están guays, que seguro que hoy mañana saldrán en revistas más en profundidad, faltan datos. El que no quiera que no lo juegue, ya está. El mensaje, digamos que el mensaje llama al optimismo, ¿no? La conclusión, mi conclusión, y yo creo que es la conclusión de la mayoría, es el mensaje llama al optimismo, ¿no? Estamos claro, porque ¿qué te han vendido antes? O sea, el primer tráiler que nos pasaron, que era eso, un IRL de Franco haciendo ahí por las calles de Madrid con un Nokia 3210. O sea, ¿qué cojones era eso? Ya, lo que nos vendieron antes. Vamos a hablar de otras cosas. Bueno, un poco te pegan con un palo en las rodillas, sí, hoy solo me han metido la polla por la oreja. Ah, bueno, pues a mejor. Vamos a hablar, hay un tema que vamos a hablar de los deportes, ¿vale? Para empezar, están Toad, Quentin, Enfric, Blob se tiene que ir en breve. BlobGG, buenas tardes. ¿Dónde estoy? Hola, ¿qué tal? Sí, pregúntame dónde estoy, por favor. ¿Dónde estás, BlobGG? Estoy empezando a leer alemán. ¿Dónde estás, BlobGG? Ahora mismo, espera, ¿puedo cambiar la cámara? Sí, puedo. Estoy en. Mira, por el que lleva. Liesenburger Strasse estoy. Vale. ¿Es algún restaurante? Sí. Liesenburger. No, es una calle. Liesenburger Strasse estoy. Vale, perfecto. Que te iba a preguntar. Pero de hecho hay una hamburguesería ahí. Mira, ¿y usted? Hay una hamburguesería ahí al fondo. Burger City se llama. Espectacular. Te quiero preguntar, Blob, ahora que se está acercando ya la época de fichajes y demás, nos enteramos recientemente de que Inspired había renovado hasta 2023. Dos añitos. Quiero saber cuál es tu opinión al respecto de este movimiento. Yo creo que tiene sentido, sobre todo porque G2 no está pasando por su mejor momento, que es probablemente la única alternativa que tenía Spirit, y yo intuyo que para Rogue, como para todo el mundo, es pieza central de la organización y entiendo que está contento. A mí realmente es algo que no me sorprende del todo, pero como G2 quiera cambiar de jungla para el año que viene, lo van a tener jodido, eso también te lo digo. El Joya tiene contrato hasta 2023, Inspired hasta 2023 ahora también, y creo que la opción más... ¡Ser Rayman! No. La opción más... Explica. Para mí, la opción más posible, si G2 quiere cambiar de jungla, se llama Iván Martín y termina contrato con Misfits en 2021. ¡Oh! A mí es que me llegó la info de eso que no... No invita Alejandro Cotrina, la info de Alejandro Cotrina, aquí en directo, contactamos con Alejandro Cotrina. Sí, exclusiva. Espera, te la voy a leer, exclusiva. Espera, Quentin, los tiempos, los dame tiempos un segundo, en tono, dame un segundo que la busco, mira, aquí está, dame saca el un móvil, segundo. Te han pasado a por ver. El móvil ahora, a ver, espera. Ten cuidado a quien enseñas, a ver si te vas a hacer un Juanma Castaño. No, hombre, sí, la pantalla no la está mostrando. No.
Hombre, se le puede reflejar en las gafas, ¿eh? Eso es cierto. Ten cuidado. Juanma Castaño, que tiene una muchacha, ¿no? De fondo de... A ver, ¿el móvil? Sí. ¿O algo así? Sí. Ah. Bueno. Luego no, tiene que le llamemos polla vieja. Es que no sé si me está troleando o lo está haciendo. No te estoy troleando. Ya está, ya lo he contado. Básicamente, la info que me llega de persona de los eSports, no voy a decir el nombre, evidentemente, es que allí la, se llevan muy bien, juegan a la Magic todo lo que tú quieras, pero que en G2 no le gusta a Razor. Es lo que me han dicho. Otra cosa es que sea verdad. Yo tengo entendido. Y de hecho, Perdón, Quentin, por hacer un pequeño paréntesis, lo mío no es info, es pura opinión, ¿eh? Opinión. Sí. Lo mío es que, evidentemente, yo no sé si esta fuente es válida o no, de que la info sea buena, pero a mí me llegó eso. Y luego está la parte de lo de Inspire, que eso ha jodido, pero es que ha jodido porque es que ni Fnatic ni G2 hoy tienen el glamour que tenían antes, guste o no guste, no ganar es lo que tiene. Pero, y Rogue otra cosa no, pero ¿claro? Blob, Rogue es una organización que se comenta que tiene plata, ¿no? Que tiene buenos dineros. Tienen pasta, sí, tienen pasta. O sea, pero ¿tú crees? O sea, del resto de jugadores de Rogue, ¿cuántos les acaba el contrato? Porque creo que Han Sama también renovó a final del año pasado. No, sí, creo que sí. Pero no tengo evidentemente la base de contrato. Voy a mirar. Global Contract Database. Pero vamos a ser sinceros. Suponiendo que este año, o este split más bien, G2 se estampe y por se estampe, entendemos no ir a Worlds o ir y hacerlo peor que Rogue, ¿qué motivo habría para cambiar Rogue por G2? Claro. Pero aparte de esto, que hablamos de lo de los junglas, que en ese equipo hay que señalar a mucha más gente antes que a Jankos, no me jodas. Claro, esa es otra. Jankos, a día de hoy, G2 se tiene que matar por el barra y que siga. Vaya byte me he comido. Me he puesto a ver la Global Contract Database y veo a un muchacho que su contrato acaba el 15 de noviembre de 2021 y leo Lausen. Y vosotros diréis, se han equivocado, es Larsen. No, es que hay un pavo que se llama Lausen. Es así, ya está. Se llama Kress. ¿En que es Rogue? Sí, en Rogue. No hay ningún jugador. Es de la academia, será, ¿no? Supongo. Creo que sí. Sí. Es un midlaner y supongo que será de la academia. No hay ningún jugador que acabe su contrato. ¿Cómo? Este año. Ese es el que había hecho Renim de la academia, ¿no? O sea, no me acuerdo ahora mismo. Puede ser. Pues, ah, es Sensus. No sé el tío que está en. Ah, es Sensus. Claro. Sensus. Habla bien. No es Sensus. Sí, lo ha dicho Mauro en el chat, que tiene un hilo en Twitter. Y todo eso. Sí, de hecho, hay un hilo de Mauro sobre eso. Lo que lo explica, sí. Vale. Okay, claro, es que me sonaba porque había hecho rename y tal. Oye, pues Rogue, 5 jugadores firmados hasta 2022, uno de ellos hasta 2023. ¿Cuántos tienen en Mad Lions hasta 2022? No, acaban varios, ¿no? En Mad Lions. En Mad Lions. El Golden acaba. Acaba contrato la botlane y el resto no. ¡Carmundo! Bueno, venga, vamos liberando contrato, que hay que hacer hueco a Broken Blade en todos los equipos. Humanoid no sé hasta cuándo tiene contrato, pero Humanoid, sinceramente, deberían ponerle un piso 22. En la oficina de Mad Lions y dejarlo ahí para que se quede para toda la puta vida. Oye, pero ¿qué os parece? ¿Qué pensáis de que Rogue siga con este quinteto un año más? Bueno, claro, es que el año pasado cambiaron, este año cambiaron por Odoamne, ¿cierto? Pero es que ¿qué mejora? O sea, hay una pieza o dos. No, mejora, está de Rogue. Pero Juste, el problema es… Yo no creo que tengas que tocar nada en Rogue, la verdad. Que el problema de esta conversación es la de siempre, que vamos a pensar que los equipos grandes van a fichar a quien quieran, que no. Y que no hace falta día, tampoco… Claro, que dos y Fnatic no son equipos glamurosos porque mejor, no ganan. O no ganan a lo mejor, como antes. Quentin, si gente, eso cambia, pues bueno… La gente se piensa que sí o sí tienes que estar con el mejor en cada posición de manera clara. Y dices, bueno, puede que esta temporada. Claro, puede que esta temporada no está siendo, ¿no? La mejor de la carrera de Larsen. Vamos a poner el ejemplo de Larsen. No, está jugando mejor, mal. Está o sea, jugando ¿qué, mal. ¿Qué jugador? O sea, tú ahora mismo, y te voy a poner el ejemplo de Caps. No existe garantía de que cambies a Larsen por Caps, tal y como está Caps y también. Y mejore el equipo. Cualquiera, Humanoid. Sí. Pues es que a lo mejor tampoco mejora. Es ¿qué necesidad tienes como Rogue de coinflipear haciendo un cambio cuando va más o menos bien? Sinceramente, yo algo que he aprendido últimamente, hablando con gente de los equipos y tal,
es que es más importante que tengas un grupo que funcione bien como conjunto que tengas el mejor en cada rol. O sea, mira, por ejemplo, Mad Lions, que Carthy tampoco está teniendo su mejor temporada, acaban de ganar, igual ganan otra vez, sabe Dios. O sea, Carthy puede ganar la LEC dos splits seguidos, ¿sabes? Y no está siendo el mejor de carry ni de lejos. Pero, ¿qué pasa? Que el grupo funciona. ¿Cuánta pasta le han tenido que meter a Inspired para renovar hasta 2021? Pues mira, para mí mínimo tenemos que hablar de los 650k al año, algo así. O sea, Inspired tiene, tiene que ser ahora mismo top 3 mejor jugador de, mejores pagados de la liga top para 3 que sea coherente. Con Reckless y con Caps, ¿no? Reckless, Caps, Inspired, algo así. Porque además es jugador franquicia de una organización que económicamente es fuerte y que a nivel deportivo es de lo más top. Llegó a la final y está otra vez en final de Winner. Che debería ser de los más valorados, sí, sin duda. Debería ser top 3 mejores pagados, 100%. No sé si mejor y más pagado… Más habiendo renovado ahora, como... porque entiendo que a lo mejor si renuevan después a Caps, renuevan después a Reckless, ya eso siempre va subiendo, ¿no? Claro, el contrato más recientemente firmado tiene que ser top 3. No sé cuánto habrá costado, pero para que renueve sin explorar la Free Agency le tiene que haber untado bien, ¿eh? Hombre, claro, pero que la Free Agency… En esta Free Agency, ¿eh? En mira, esta Free Agency, que Fnatic no tiene jungla y en que donde… Fnatic tiene que cambiar, G2 a lo mejor cambia… Y G2 a lo mejor cambia… Mira, mamá, ¿eh? Este mamá. Tío… Este movimiento además dice mucho porque es que es un Free Agency, como bien habéis dicho, que los equipos grandes tal. Pero que aparte Inspired hoy está muy cotizado. Y salvo que haga un mundial terrorífico… Es el jugador más valorado de la región a día de hoy, con diferencia. Entonces, pues, bueno. Yo tengo... Si no es top 3 mejores pagados, es bastante bobo, ¿eh? Inspired, la verdad. Yo creo que es... Top... Hombre, quiero creer yo que tiene un agente bueno, ¿sabes? Te voy a decir, yo creo que es top 1. No sé con qué agencia está, top 1, ¿qué? ¿Pagado? No me extrañaría, ¿eh? Podría ser. Pero que es perfectamente defendible esto, Juste, hoy. Porque claro, yo tengo entendido que el sueldo de Reckless tampoco es una cosa exagerada. Hombre, Reckless de hecho iba a cobrar más en Fnatic si renovaba que de lo que está cobrando en G2. Eso era lo que se decía. Y yo claro, creo que eso seguramente, claro que sí, Yo creo que Inspire, ya te digo yo, tendremos cobrará un milloncito ya Inspire. No hombre, sé, a mí me parece vergonzoso que en Europa tanto que hablamos de región y tal, no sean capaces de competir, que sí, que Europa funciona como funciona, tema patrocinios, todo lo que tú quieras. No es normal que un support que a lo mejor no llega al mundial como es Sword Art cobre más del triple que el mejor jugador de Europa. Pero bueno, pero eso es rufeando que... Quentin, ¿eso tú crees que es un problema de U? Que en parte yo creo que sí, o que es un problema de NEA, porque yo veo es más un problema de U, de NEA. Es un problema de U, te explico por qué. Porque NEA, te quitan los jugadores. Me voy. No. Pero porque NEA está comparado con los mejores equipos del mundo a nivel de salario, puede competir y en Europa no podemos competir con los mejores. Claro, pero, disculpadme, pero porque a lo mejor. Desde la vista de Europa es problema que al no poder competir en salario, tus jugadores se vayan. Entonces, claro, sí que es un problema de la región y de los equipos. Para ser totalmente justos, no podemos competir en salario prácticamente con nadie. No sé cómo está la situación en Corea, pero en China también paga una puta locura. Disculpadme, sí, que a lo mejor no es un problema, Quentin. Disculpadme. Dime. En el fútbol, ¿cómo funciona esto? Me refiero, en Europa, por ejemplo, la Champions. Yo supongo que habrá veces que se enfrentará un equipo, el top 8. No creo que todo el mundo en un top 8 de la Champions cobre lo mismo. Quitando los en este caso, jugadores del Paris Saint-Germain, el mercado está súper tipificado en torno a los 20-25 millones los jugadores franquicias. Hay Juste, para que te hagas una idea. Hay escalones súper definidos. Escucha, Juste, excepto el Barça, que rompió ese O Leo Messi o algo así, en general. Excepto, te lo explico porque lo hablaron hace poco. Excepto el Barça, que rompió la escala salarial, hay como una especie de baremo, digamos, un jugador por posición, ¿no? Un defensa central que sea más o menos siempre titular y juegue 10, a esta millones. Escala de competición, va a cobrar eso, 10-12 millones. Un delantero, los top. Un centrocampista cobra esto y más o menos los propios equipos, para no liársela entre ellos, pues los salarios salvo, son parecidos. Salvo caso Juste. Me tengo que ir, ¿vale? Hola, hasta luego, Blob. Gracias por todo, gente. Perdón por el audio. Un segundo, Toa, tiene que esperar un segundo, que se despide Blob.
Hasta luego, Blob. Un besito, Blob. Que por cierto, el otro día Blob hizo un streaming ayer con sus aventuras en Alemania, por si le queréis ver. ¡Hola! ¿Qué hace ahí la gente? Tenéis que darle a la gente de Wildrift el programita que querían hacer, hombre. No les contestaste, hombre. No les he contestado, es verdad. Pero es que yo estoy ahora de medio vacaciones. Ya, bueno, pero no estabas de vacaciones cuando te lo dijeron. Yo estoy, cabrón. Yo es que llevo de vacaciones toda mi vida. ¿Qué le pasa a Senar? ¿Por qué se esconde? No, dice que bomba de humo. Están aquí. No sé si fichará también por Giants a Senar o qué está pasando. Yo lo que quiero decir. No lo sé. Desconcierto con Wally. Y es que lo que dice Toaz tiene más razón un santo. Que habrá gente que dirá, pues Messi cobra. Que sí, que salvo casos contados, rollo Leo Messi, Neymar, Mbappé y tal. Yo no hablo del pick, hablo de lo del jugador. Lo sé. Lo demás, Juste, está súper establecido. Y el asunto es que y el Barça donde más eso. Se cobra, donde más se cobra con diferencias en Europa respecto al resto de países. Entonces, o regiones. En Brasil ni se acercan, vamos, ni de puta coña. En Argentina ni te cuento. Y quizás China. En China sí que verá que pagan contratazos. No, pero tampoco tanto. O sea, y... claro, siendo un jugador medio pelo en Europa, en China eres el mejor. Y obviamente te pagan más que lo que pagarías siendo un jugador medio en Europa. Pero siendo un jugador top, no te van a pagar más en China. Vale. El tema es que... Evidentemente también hay una base que hay que diferenciar y es que el fútbol en Europa es el rey como región y como nivel deportivo porque todos los jugadores cracks están aquí, todos, y el League of Legends no. Bueno, eso es una gran diferencia, ¿no? Pero bueno. Os voy a hacer una pregunta y sé evidentemente lo que me vais a responder, pero os la tengo que hacer. ¿Consideráis que Rogue ha hecho lo correcto en alargar el contrato de Inspire hasta 2023? Por supuesto. Hombre, y tanto. Y no entran en pujas, evidentemente, sí. Vale, pues tengo por aquí una lista de jugadores que acaban su contrato. Bueno, tengo una lista. He cogido la Global Contract Database y lo tengo aquí. Y os voy a preguntar si creéis que el club debería pujar lo antes posible por... Bueno, pelearse con este jugador para que se quede y no tenga que entrar en el mercado de fichajes. ¿Vale? Porque ya sabéis que los contratos se acaban. O sea, os renuevas ahora y no escuchas ofertas de otros clubes... ¿Puedo sacar...? O te esperas a noviembre y cuando llegue noviembre se abre el periodo de fichajes y puedes recibir ofertas. ¿Vale? ¿Puedo sacar la carta trampa del ventajismo? ¿De lo de Rekkles? Claro. ¿Rogue ha conseguido lo que Fnatic no hizo el año pasado? Sin saber qué le ofreció Fnatic a Rekkles. Que me da igual lo que le ofreciera. Rogue ha podido hacer lo que no hizo Fnatic. Quentin, imagínate que va Fnatic y le dice a Rekkles. Rekkles, te ofrezco 2 millones al año. Ay, y Rekkles dice, me quiero esperar. Pero, vale, pero que yo no estoy diciendo que Fnatic lo hiciera bien la gestión en este momento. Lo que estoy diciendo es que Rogue ha conseguido que Spire se quede en el equipo y Fnatic no lo consiguió con Rekkles. Ya está. Algún mérito tiene que tener Rogue, digo yo, ¿no? Vale, pero Quentin, si a la oferta que le hayan hecho Inspire, por alta que fuera, Inspire dice, prefiero esperar, ¿qué hace Rogue? No puede hacer nada. No puede hacer nada, pero no ha pasado eso. Bueno, pero eso también tendrá... Porque Rekkles no es Inspire. Podía haber pasado, y podían haber firmado. Rekkles no quiso, será culpa también del jugador. El jugador tendrá voto, Claro que tiene culpa el jugador. Mbappé a lo mejor no renueva. Claro que tiene PSG, culpa el jugador, todo amarillo, pero hay que escuchar. Lo que yo estoy diciendo no es que la culpa sea solo de Rekkles. Lo que yo estoy diciendo es que ya hay que escuchar que Inspire ha renovado por Rogue estando dentro de poco en Free Agency cuando es el jugador que a día de hoy mejores condiciones tiene para llegar a Free Agency. Algún mérito tiene que tener Rogue. Digo yo, ¿no? Podría haberle ofrecido lo mismo, o incluso puede ser que la oferta que le haya hecho, podría ser, no lo sabemos, pero podría haber sido incluso peor oferta que la que le hizo Fnatic a Rekkles, y que por cómo es Inspired, a lo mejor por su personalidad, está mejor ahí, no tiene necesidad de cambiar, no le apetece, y por el motivo que sea, incluso aunque el trato pudiera ser mejor en otro equipo, él ha preferido quedarse ahí. Es muy difícil saber, sin saber la situación en la que estaba el jugador y sin saber la oferta que se le hizo,
o cuántas ofertas se le hicieron, porque no tiene por qué haber sido la primera. Igual le han hecho varias, han negociado y al final han llegado a un acuerdo, o igual llegaron a un acuerdo desde el principio, o tampoco sabemos, ¿no?, exactamente cuánto le han ofrecido, cuánto se han tenido que pelear y cuánto quería pelear Inspired, que tampoco sabemos cuánto se quería pelear Inspired o qué le han prometido o lo que sea. Porque no parece que Rogue vaya a cambiar de jugadores, ¿no? O sea, parecía que Fnatic sí se le exigía, o Rekkles le exigía, nuevos jugadores, una nueva plantilla más acorde a lo que él pedía, y no parece que Rogue vaya a cambiar, así que dudo mucho que Inspired haya exigido nuevos fichajes, ¿no? Al menos no tiene pinta, porque todo el mundo tiene el contrato, no tiene pinta, ¿no?, que se le haya exigido eso. Entonces, valorar eso en cuánto, cómo de bien lo ha hecho Rogue y cómo de mal lo hizo Fnatic, simplemente porque el resultado es que uno renovó y el otro no. Pero que yo no estoy diciendo eso. Entendiendo que sale de los cojones con perdón de la expresión. Yo estoy diciendo que Rogue. No, acabas de decir que se habrá quedado el mérito a Rogue porque él ha conseguido renovar. ¿Algún mérito tiene que tener Rogue? Claro. Sí, pero yo te estoy diciendo que no sé cuánto. Vale, pues el que sea, X, un mérito tiene que tener, porque ha conseguido que no llegue a la Free Agency, y ese es el mérito del equipo. No, nos guste o no nos guste. El único mérito, claro, pues ya está. El único mérito que le puedo ver, entre comillas, a Rogue respecto a Fnatic, es el hecho de los compañeros que tenía por aquel entonces Rekkles y los compañeros que va a tener o que va a seguir teniendo Rogue. Es decir, Rekkles estaba en un equipo desestructurado, ¿vale? Donde no querían jugar unos con otros, otros con uno, y era un caos, ¿vale? Donde estaban eligiendo un nuevo mid laner, donde no estaban de la mejor forma posible, y Rogue, y además es lo mismo, o sea, Rekkles, en verano del año pasado eso era caótico, primavera del año pasado eso era caótico, y en el caso de Rogue es lo contrario. Hemos tenido un año entero de Rogue casi gana, el punto más alto de la historia de Rogue. Entonces entiendo que eso es diferente. No sé cuánto depende eso de Fnatic en sí, pero yo sí que veo esas dos diferencias, que yo intuyo que a un jugador sí que le motivan mucho. Ya no tanto el sueldo que le vayan a poner, sino con quién vas a jugar. Porque si te ponen un sueldo de la hostia, pero vas a jugar con cuatro pacos, con cuatro estamos personas, de acuerdo en parte, desastre, sí, claro, claro. Pero es complicado. Que estamos de acuerdo en eso, y desde luego intentar ganar te aspira, o estar en posición de ganar te da muchas condiciones de quedarte. Perfecto, pero es que eso es parte de la oferta también. Efectivamente, que es que aquí solo valoramos la oferta como el dinero, que no. Hay que ver proyecto, hay que ver posición dentro del equipo, hay que ver que eso juega franquicia, todo ese tipo de cosas influyen. Lo que yo hay digo, que ver que estamos en el tren del hype, gente. Gente, una única suscripción. Hemos tenido lo de Pokémon Direct. Hemos tenido este programa, Tremendo Debates. Y no suscribe nadie. ¡A suscribirse, gente! ¡A suscribirse! Quentin, perdona, continúa. No, y lo que quiero decir es que, al igual que hablamos de lo de Rekkles, que aquí hablamos de... Ay, es que Fnatic no pudo hacer más, no sé qué. Pero que eso es verdad, medias. Es decir, yo digo que Rogue tiene más mérito que Fnatic. Pues sí, porque Rogue ha renovado y Fnatic no lo consiguió. Perfecto, fantástico, maravilloso. Pero que si aquí nos olvidamos del factor para mí importante de los Rekkles, que si Perks llega a ir a Fnatic, Rekkles sigue en Fnatic a día de hoy. Pero como eso no ha pasado, pues no sigue. Ahora, sí. ¿Qué le han ofrecido Inspired? Pues yo evidentemente lo desconozco. Pero que en verano, antes de acabar los playoffs, antes de llegar al Mundial, Inspired no llegue en la mejor condición para él a un free agency, es mucho mérito de Rogue. No guste o no nos guste. A mí me da igual discutirlo. O sea, no sé si mérito de Rogue, pero algo habrá. Bueno, pues no tiene. Pero vamos a ver, que tú has conseguido que firme tu jugador franquicia cuando se va a ir libre. O se puede ir libre si él quiere. Sí, pero en todo este tipo de negociaciones está siempre tu equipo y demás. Y a lo mejor a Inspired se la suda Rogue, pero no se la sudan los compañeros con los que está. ¿Sabes? Y a lo mejor Inspired quiere estar donde estén sus compañeros, ¿sabes? Entonces, si a lo mejor cuatro de sus compañeros se quedan libres y él también, pues es como, oye, yo me voy a donde vayáis vosotros. Y Rogue ahí no tiene nada que hacer. Pero que eso también tiene, mérito, entonces, Rogue. Ah, Inspired no se quedaba libre este año. Por haberlos fichado. Sí, Spy no se quedaba libre, cambia toda la película. Vale, vale. Sí, por haberlo fichado. Y usted, es que rodear a jugadores de jugadores buenos es mérito de la organización, claro. Para mí eso tiene un mérito muy relativo, la verdad. Ah, bueno, o sea, En el caso de que fuese así, la verdad. No lo sé.
Voy a leer que la gente que se ha suscrito y nos vamos a meter ahora en la Global Contract Database y nos vamos a decir si la organización debería pelear por quedarse ese jugador antes de que llegue la fase de grupos, ¿de acuerdo? Antes de que llegue la Free Agency. Se ha suscrito Gorkachu98, Xberry, que ha regalado una suscripción, Skykiba1, Acrix7, Petruskis, Kim Jong 4, ok. Chippy 133, el señor Jaldazábal, Donde Igel, de Jaldazábal que lleva 68 meses. Mac May, Virtu, Kale barra baja FJ, Sergio Alf 2, Lurru 11, Jaime 1602, Minimus CE, Urgenix, Antonio SR, Café de Rick, Steel TW, Balta Gamer, Búho Cósmico 93, Neverdai Tommy, el señor Neil García que nos ha hecho tremenda raid, Juanan Kun, Raúl Braul, The Evil G, el de 98, Dark Shatten, Enfric también nos ha hecho una raid. Gracias a todos. Un besito. A todos, espero que lo paséis bien. Si no lo habéis pasado bien, pues mira, pues no pasa nada. Pero aquí estamos, intentando hacer lo posible. Ya sabéis que os podéis suscribir y si os suscribís, entráis en el sorteo de un pack de periféricos, cuidado. Dos tarjetas de RPs, cuidado. Y dos tremendos monitores. Y lo único que tenéis que hacer es... hombre de tambores, suscribiros a este canal. Como el gran Malone que se acaba de suscribir. Nah, estupendo, sensacional. Vámonos ahora a la lista. Os voy a ir preguntando. ¿Te puedo pedir una cosa? No. Es quieres? Que lo pidieron en los comentarios de YouTube. El Blitzcrank, que está detrás del bote de Nesquik, tremenda marca Nesquik, muy bueno, muy rica. Solo se le ve la cabecita. Y pidieron si podías ponerlo encima del bote de Nesquik. Lo pongo ahí, ¿te parece bien? Yo lo digo por la gente de YouTube, yo me imagino que ahí le parece bien. Está bien puesto, está bien puesto ahí el Blitzcrank, estupendo. Era eso, está muy bien puesto. Sí. Vamos a continuar con el tema, damas y caballeros. Jugadores que se quedan libres. Se acaba el contrato este año para Magi Félix. ¿Debería Astralis pelear por Magi Félix? Lo Tuar. Justo. A ver, Tuar, yo creo que... O sea, ha cumplido, ya está. Yo creo que depende de las aspiraciones de Astralis. Si para ellos consideran que lo que han hecho este año está bien, estar casi hasta el final peleando por entrar en playoff, entiendo que te interesa que siga. Lo que está claro es que si quieres mejorar los objetivos, yo creo que el roster que tienen ahora y que Magi Félix da lo que da, ¿no? O sea, yo creo que para entrar en playoff, si se da bien la cosa, ya hemos visto que es posible, pero si Astralis quiere crecer como organización, yo creo que necesita un proyecto un poquito más ambicioso. Y eso, yo creo que vale casi para cualquier jugador de los que tiene ahora mismo Astralis. Pero para si quieres pelear por hacerte un top 4 de la liga o ir a Wolves y este tipo de cosas, tendrán que buscar otra cosa. Si les vale con pelear por playoff, renuévalo y no te compliques la vida. Gracias a Caballe y Solo Saiso por la suscripción. Si os dais prisa, cumplimos el nivel 3 del tren del hype. Solo lo digo, ¿eh? Excel. En Excel se le acaba el contrato a... Enfric, te quiero ver tu opinión. A Crice. Kreis. ¿Debe renovar antes de que llegue el Free Agency o no? No, por parte de Excel no. Él lo va a intentar todo lo que pueda, intuyo, pero... Porfa, renovadme. ¿Por qué no? Sí, sí, en plan, porque ha demostrado ser probablemente el peor top laner de la LEC. Si no es el peor, ha estado cerca. Quiero decir, ha estado bailando en ese limbo durante toda la temporada. Y evidentemente no tienes... Otra cosa es que te la acabes quedando porque piensas que es la mejor opción dentro de la mierda entre la que puedes elegir. Pero no tienes por qué ir rápido como diciendo me lo van a quitar de las manos o me voy a quitar... O sea, teniendo en cuenta que Excel es el único equipo que no ha entrado nunca en playoff y que más abajo ya no vas a ir, o sea, peor no vas a ir, yo creo que te puedes permitir simplemente que explore opciones. Si te lo acabas quedando bien... está bien, pero no tienes por qué darte prisa. Y cuando él, incluso lo puedes acabar renovando incluso a la baja, o sea, le puedes acabar pagando incluso menos dinero cuando probablemente se abra la Free Agency, que no lo quiere nadie, ¿no? Y él se dé cuenta de que no lo quiere nadie, y efectivamente le puedes pagar menos y mantenerlo en el equipo. Esta es complicada, Quentin. Otro que acaba contrato este año. Nukedak. Hostia. Pues depende. ¿Nukedak no. sí o Nukedak no? Es que depende de lo que pida. A mí, yo entiendo que el pato, mucho meme y tal, pero... Ha rendido, ¿no? Claro, pero no ha sido el mejor de Excel, quitando quizás Markun.
Y yo no sé, y yo no tengo mis laners de garantía que me digas que van a hacer lo mejor. Y tampoco creo yo, siendo sinceros, que Excel aspire a algo mejor. Ahora, evidentemente, hay que mirar presupuestos, aspiraciones de deportivas, bla, bla, ahora, bla. Ahora pero yo creo $4 y fichas acá. Bueno, pues sería otro caso, ¿no? Que, pero no, claro. No creo que sea. Si no pasa así, con el presupuesto que tienen. Pero yo creo que hay que pelear por mantenerlo. Otra cosa es cuánto, ¿no? Habrá un límite, por supuesto, pero sí. Para, vamos. Toad, otro jugador. Este ya creo que está un poco más claro. Patrick. Bueno, yo creo que ni aspiran a algo mejor, ni hay algo mejor claramente en el mercado, ¿no? Yo creo que es verdad que hay, y lo hemos dicho más veces, en la posición de AD Carry hay gente en RL interesante. Hemos dicho aquí un montón de casos, empezando por Superliga, ¿no? El caso de Flake, Jack Spectra, en otras RLs también hay más. Pero yo creo que con la veteranía y con el rendimiento que ha dado, yo creo que tienes que hacer lo posible por renovarle sí o sí. Vamos a... Hay otro contrato que se acaba este año. No, varios. No me voy a meter en los de la academia. Hombre, todos los de Schalke, ¿no? Pero hay otro contrato que se acaba este año de Excel. Uf. En Freak, se acaba el contrato de Jonback. ¿Puedo decir yo mi frase, Mindfreak, si no te importa? Dale. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Venga! ¡Chao! ¡Buenasera! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Arrivederci! ¡Venga, chao! En tu vida has dicho eso. ¡Que no, hombre, que no! ¡Puedo decir mi frase! Procede a decir una frase. No, adiós. Adiós era mi frase. Las otras han sido porque me han apetecido. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? El mejor entrenador de Alec, el general, 6 veces campeón. Bueno, no olvidemos. Pero debería irse. Yo creo que lo lógico sería que se. O sea, yo creo que lo lógico sería que se fuese, que Excel se desprendiera de él, porque además debe tener un caché bastante alto por por la historia que él tenía y por lo que venía de ganar y el palmarés que él tiene. Así que intuyo que cobrará bastante dentro de lo que son los coach. A lo mejor es el que más cobra, ¿eh? No te sorprendas. Claro. Podría ser también. Y yo creo que ha dado claramente resultados negativos. Es decir, la gente lo coloca en Golden Guardians, ¿eh? Por lo que vemos aquí en el chat. Dicen que nivel Golden Guardians. Tienen ese nivel. Puede ser. Tú probablemente estás pagando es de los entrenadores más caros de la ley. Probablemente lo has tenido durante. ¿Cuánto ha sido? 2 años. 4 splits enteros, creo que han sido. ¿No han sido 3? No se metió... 19, 20, igual. 21. Los 3 años ¿3 de. 3 años. Es que me parece. No me atrevo a jugarme la Mayfreak, pero yo lo que sé. Me baila porque el 2020 me parece. Ah, no, Jaume que estuvo en 2019 en Fanatic. Tiene razón, 2 años. Vale, pues son 4 splits en donde no has conseguido el objetivo en ninguno de los 4. Me sorprende que lo hayan mantenido durante tanto tiempo. Han hecho como cambio de jugadores, pero. El resultado ha sido el mismo, que ha sido quedarse fuera de playoff, con algunas varianzas, pero ha sido más o menos el mismo. Con lo cual, yo creo que no hay motivos para seguir. O sea, incluso por una renovación a la baja, hay que renovar, yo creo, el coaching staff. Siguiente equipo. Vamos a hablar de un equipo que va a causar un tornado, un torbellino, G2, una catástrofe. No es ese el que vamos a mirar. Oh. El que vamos a mirar. Es... Ah, Fanatic. Fanatic. Claro. EFG y luego va G2. Vale. Es Fanatic. Fanatic. Quentin, a Wipo se le acaba el contrato. ¿Renovamos o no renovamos? Pues... Duro, ¿eh? Yo aquí tengo una contradicción. Y es la siguiente. Si Wipo aceptase seguir en el equipo dentro de algo más de entrenador de posición o algo de eso, y evidentemente cobrando mucho menos, yo operaría por mantenerlo, lo digo muy sinceramente. Ahora, como jugador jungla, pues hombre, no. No. ¿No lo dejamos en la jungla? No. No te voy a mentir, no. Wipo, hombre, a ver. Se va que no. Muy mal tiene que tener los Fanatic para que Wipo en la jungla sea una mejora. O sea, no. No. Y esto hablaría muy mal de Fanatic, por cierto. Yo no sé. Yo con este tengo dudas. Sinceramente, habría que. Yo lo primero, tengo mis dudas de que Wipo quiera seguir ahí en la jungla o lo que sea. Ya, yo creo que no. En top no va a seguir, evidente. O sea, en top no va a estar. Está Adam, es la gran apuesta. Como jungla, viendo el rendimiento que está dando, que igual no llegan ni a Walls, tiene pinta de que, bueno, está complicado, cuanto menos, ¿no? Pueden hacer el Miracle Run.
Igual el propio Wipo, con todas las dudas que ha expresado siempre, es el primero que dice... Es que no, además Wipo en Fnatic lleva 4 años, ¿eh? Que no... Que se mira poco esto, ¿eh? Sí. Uh-huh. Es que yo no creo que tengas que pelearte mucho por mantener a Wipo. O sea, otra cosa es que valores la opción de que se mantenga. Pero no creo que vayas a pelearte mucho. Porque la apuesta va por otro lado. Yo creo que la apuesta va por la bot lane y va por el top. Y yo no creo que tengas que... O sea, si lo puedes mantener y va a ser la mejor opción y tal, y llegas a un acuerdo que está bien para las dos partes y demás, siempre lo puedes mantener. No tiene por qué ser echarle. Pero, oye, fuera de bromas. Renovarle antes. Fuera de bromas. Si Fnatic pierde el fin de semana que viene, último partido de Wipo con Fnatic. Salvo que renueve. Sí, bueno, vamos. Yo lo veo muy difícil, porque yo tengo pinta de que Wipo se quiere ir, ¿eh? De que Wipo ya ha dicho que se quiere ir y demás. Sí. Yo creo que tendría que hacer... Le apetece jugar un añito o dos en NA, hacerse todavía más fanbase también ahí al otro lado del charco, y luego y te haces caster, creador de contenido, ganas un dineral durante un par de años para tener un colchón ahí espectacular, y luego Dios dirá, ¿no? Eso, o me pongo a hacer streaming, Wipo está claro, porque además siempre que ha habido oportunidad he estado ahí, Wipo, toc toc, Riot, quiero ser parte de la crew de la LEC, tiene las puertas, vamos, abiertas, a más no poder, o de la LCS, donde le apetezca, él va a tener ahí en cualquier momento seguro que un hueco, pues va a hacer lo que él quiera, va a hacer lo que él quiera, y la opción de irse a NEA yo creo que está ahí va a tener... Haile Sang, Enfric. Aunque parezca mentira, yo creo que sí que hay que pelear por renovarle. Sí. Básicamente porque el nivel de supports de la LEC es bastante malo, tirando muy malo. Y porque creo que la dupla Upset Haile Sang ha salido muy bien. Creo que tu Bolden ha sido lo más representativo de tu equipo. Y aunque la apuesta de futuro es en top, yo creo que la apuesta de presente es la botlane. Así que yo creo que si Fnatic quiere aspirar a volver a ganar, tiene que mantener la que quizás sea a día de hoy la mejor botlane del campeonato, aunque el equipo le vaya mal. Hay que intentar mantenerla a cualquier coste, casi casi. Estando 100% de acuerdo con Mindfreak en que Haile Sang es a día de hoy el mejor support de la competición, el principal problema es que muchas veces su futuro ha ido vinculado con Wipo, ¿no? Entonces, yo no sé si eso influenciará. No me extrañaría, Quentin, que, ojo, Tok Tok, Wipo, te quieres venir a NEA, vale, pero Haile Sang también, ¿eh? Y conseguir un contratazo los dos. Y luego, aparte, hay un debate también se está tocando por parte del chat y creo yo que a Fnatic no le interesa por cómo ha funcionado los últimos mercados de agentes libres. Y es cierto que Kaiser se queda libre, pero yo creo que para Fnatic es mucho mejor mantener al que tienes que entrar en una puja y que al final, como le pasó a Crownshot, por ejemplo, que hizo el juego al revés, te quedes sin ninguno de los buenos. Evidentemente, todo esto es una suposición. Es decir, que a lo mejor es imposible que haya acuerdo con Haile Sang de base, pero para mí, como ha dicho Mindfreak, pelearlo y hasta lo más que puedas, fíjate lo que te digo. Si quieres saber cómo te va a salir, o sea, hay opciones, quiero decir, podrías tirar la casa por la ventana por Kaiser, podrías fichar a Trish, por ejemplo, que la última idea de la gente es lo que ha jugado de jungla, pero la última temporada que hizo de support fue espectacular, y o sea, tienes otras opciones, pero para mí lo lógico es mantener la dupla, que sigue creciendo, porque es tu presente y es lo que se basa tu equipo a día de hoy, y pelear por eso, porque te quita muchos problemas y porque dudo mucho que te vaya a salir más barato que Kaiser. Entonces no veo el sentido por no pelear por eso primero. Que luego Haile Sang se quiere ir y tú te tienes que buscar la vida, esa es otra cosa. Pero al menos pelear por eso al principio. Vamos con lo siguiente. G2. Se acaba el contrato. De nadie, ¿no? De nadie. Sí, pero aquí tiene que haber peines. A mí no me fastidies. Soñamos, ¿no? Pelear. Pero ese no es el tema. Ese no es el tema, gente. Soñamos con el G2. Vamos a saltarnos el equipo morboso. Qué cabrón, usted. No podemos soñar con el G2 Broken Blade, de verdad. Venga, ¿a quién queréis peinar de G2? Ya lo hablaremos otro día. Pero... G2 Broken Blade. A Bunder y Mikix, carta de libertad. Usted, gracias. Como se dice siempre, gracias por todo. Buena suerte. Adiós.
¡Y ya está! Y no gracias pasa por nada. Tus servicios, ¿no? Más o menos. Claro, gracias por lo que has hecho. Has ganado un montón de títulos aquí, has sido el mejor, hoy no lo eres. Necesitamos nuevos tiempos, nuevos cambios. Que este equipo este fin de semana puede que no acabe ni tercero en la competición. Que es muy duro, coño. ¡Ni tercero! Teniendo presumiblemente a los mejores jugadores de todos, en todos los roles. Es que así empezó el año, recordémoslo. Que sí, pues. Tío, que no podemos estar más claro. De acuerdo. O sea, G2 no se puede permitir. Es una coinflipeada brutal repetir ahora mismo roster y perdón, ver qué pasa. Sí, chilla mucho. Perdón, es perdón. Que, vamos, lo de. No puede repetir en el año que viene. No, no puede repetir. ¿Pero qué repetir? No puede repetir. ¿Pero qué repetir? La cuestión es: ¿a quién salvas, no? Yo entiendo que Rekkles lo tienes que salvar porque sería, vamos, un escándalo también para el club después de toda la movida. Que ahora se fuera. Mikix para mí se le puede reemplazar sin ningún tipo de problema. En medio dependerá de lo que quiera hacer Caps. Si Caps está motivado y con ganas, es la mejor opción. Pero Bunder. Yo es que le veo sobre todo desmotivado, ¿no? Es que muy posiblemente. Han perdido las ganas de competir. Han perdido las ganas, es así, es el y problema. Y Mikix ya lo dice. A mí jugar ahora mismo, pues usted en este equipo no da. Mira, para mí hay tres puntos, estando muy de acuerdo con Toad, que es. Por un lado, el de Rekkles, que a Rekkles yo creo que lo mantiene sí o sí o sí, o sea, no hay otra opción, con lo que cobra, con el fichaje que fue el año pasado y con el contrato, nadie te lo va a querer firmar y desde luego no va a querer irse, creo yo. Y luego tenemos. Se parece a Senna Wipo, chicos, dice. Otros dos jugadores, bueno, con la mascarilla puede ser, ¿eh? Otros dos jugadores. un poco más white. Otros dos jugadores que son Caps y Jankos, que yo creo que por rendimiento deportivo de este año y servicios prestados, merecen la oportunidad de elegir, ¿vale? Creo yo, porque yo no lo estén jugando. De hecho, Caps el otro día remó muy mucho para ganar y Jango solo ha hecho un split muy decente viendo el nivel del equipo y las aguas que hacía, ¿no? Teniendo en cuenta que a este equipo le pides ganar, no le pides entrar en playoff, que para muchos esto sería un éxito, para estos no. Entonces, yo creo lo que ha dicho Toad, 100% de acuerdo. Depende de la motivación que tengan. Si esta gente está motivada y quiere jugar, estos tres que hemos dicho pueden estar. Incluso si Bunder y Mikix se comprometieran de verdad a hacerlo, lo harían. Pero que sean honestos y sinceros, y de momento lo están siendo, ¿no? Es que Mikix no le apetece jugar, no está al nivel. Bunder tampoco. Y que la gente no se equivoque. Esto no depende de si ganas el split o si vas a Worlds y ya está. Estamos hablando de un proyecto para el futuro. Es otro tema completamente aparte, independiente de lo que ocurra ahora. Tú cuando vas a hacer la planificación de un año, necesitas que los jugadores que van a estar contigo tengan ese compromiso y quieran competir y jugar y comprometerse a dar el 100%. Y cuando tú estás diciendo que te supone un esfuerzo jugar solo queues porque te apetece jugar al WoW, pues oye, no se le tiene que agradecer a Bunder, ojo, qué esfuerzo, está entrenando solo queue. No, tiene que salir de ellos y les tiene que apetecer. Estás en un equipo para ganar. Para pasarlo bien y para ganar dinero y tal, hay otras opciones. Que se vayan NA, ganen dinero y ya está. Respetable. Pero si quieren incluso estar en G2 y esperar al Mundial, o que se vayan a un equipo Tier 2 en Europa, no pasa nada. Incluso, hasta que Senar ha aplaudido, por un momento he pensado que todo era el muñeco ventríloco de Senar, ¿eh? Y estaba haciendo el truquito. Hombre, no. E incluso, si quieren no competir, tienen la opción, guste o no guste, son jugadores con mucha fanbase, pueden streamear y vivir tranquilamente de League of Legends sin complicarse la vida. Hombre, como que bueno. ¿Cuánta gente crees tú que tiene? No lo sé, ¿eh? Pero hombre, estos dos en concreto, Mikix y Bunder, hombre, yo me imagino que mínimo tirando por lo bajo, muy, muy por lo bajo, 1.000-1.500 concurrentes, vamos, ya te lo digo yo. Mikix tiene casi 200.000 seguidores en Twitter. Es que no me fatigues, hombre. Eso da igual. Pero, no, hay que mirar Twitch. Hay que mirar Twitch. Alguno de estos… No hay que mirar Twitter. Lo he visto con poco, ¿eh? Vale, yo diría que Mikix tenía poco, ¿eh? Igual tenía… ¿En serio? 2.000 euros seguidores. Sí, sí. Mikix 5.000 en Steam, me está diciendo uno. Que me estáis jotando. ¿Ah, sí? ¿Eres? No lo sé, puede ser. O sea, yo uno, no uno, sé si uno, de, uno de algún equipo de ese uno equipo. Uno tiene 75.000 seguidores en Steam. Yo no sé. Claro. Da igual. Yo no sé si le gusta hacer streaming. Igualmente piensa. Ah, no, Mikix sí. Mikix sí que tiene gente. Mikix que ahora hacen stream de manera esporádica, no es lo mismo que sí. Que si hacen un horario todas las veces a la misma hora, se hacen algún evento tal. Que yo creo. Que yo creo que. Y por relaciones. Bunder también tiene. Y por relaciones. Que lo tienen muy fácil. Por relaciones entre ellos. Y crear contenido. Que además, los seguidores, déjalos. Que no tiene que ver cómo funciona Twitch. Pero lo que si me has dicho todo eso, Quentin, que mira los de Twitch. No, los de Twitch. Ah, no te he preguntado a los seguidores. Que los seguidores. Sí, ha dicho. Mira los de Twitch. Sí, los de seguidores de Twitch se lo he dicho. Mira. El tema es el momentum. Hoy en día son jugadores con fanbase.
Ahora, si esperan y pasa lo que le ha pasado a gente como Faven, pues entonces se hundirán, evidentemente, por supuesto. Realmente, son jugadores que, como dice Toad, tienen opciones muy abiertas. ¿Quieren irse en condiciones normales a cobrar mucho dinero en Norteamérica? ¿Quieren vivir tranquilamente en Europa, en la misma ciudad, por lo que sea? Tal, equipo Tier 2, porque son jugadores de LEC, o sea, somos realistas. Por muy mal que estén para G2, para LEC, la mitad de los equipos de LEC los van a querer porque son mejores que los que tienen. Rollo Kreis y Jenax y demás. Luego, tenemos la opción de, ¿queremos vivir del League of Legends mucho más relajado de vez en cuando? El streaming es una opción. Tienen oportunidades. Colaborar con la entonces, LEC, tal, hacer claro, staff, invertir en el son equipo. Son gente que sabe hablar, son gente que tienen marca, efectivamente. Como y lo que te digo, tampoco descartar, y esto es algo que tienen que sentarse el club y el jugador, y si se quieren comprometer a decir, vale, este año vamos a ir a muerte, vamos a volverlo a intentar por una última vez, y se comprometen a pelear de verdad y jugar al 100%, se pero sabes lo que pasa a todos. Otra vez. Pero que sean honestos, ¿no? El problema que veo Toad es que si yo soy el equipo, es que no les doy ni esa puerta de lo de compromiso. Es como, mira, te hemos hecho el mejor equipo este año y no ha dado batalla. ¿Cómo tengo, qué garantía tengo yo de que el mismo equipo, un año mayor, sin haber ganado ya? Claro, es que eso también hay que valorarlo, ¿sabes? El año de ir a muerte era este. Que ojo, que esto lo hemos vivido más veces en el deporte y a lo mejor acaban bien y acaban haciendo un buen mundial, sí, cuidado. Pueden es hacer opción. Un Giants, ¿no? Por el claro, eso es una tal, opción. Pero hoy, a día 18 de agosto, 4:30 de la tarde, las sensaciones son fatales para el equipo, que a lo mejor no entren ni en el mundial. Bueno, vamos a continuar porque mucho todavía muchos que ver. Mira, procede. Mad Lions. Uf, Mad Lions tiene que pelear por cambiar al top laner y lo demás intentar mantenerlo. El top laner tiene contrato hasta 2023. Pues los que se van son dos. Son Karthi y Kaiser. La botlane. Pues por Kaiser yo haría todo lo posible y por Karthi lo justo. En plan, si quiere renovar Karthi… Sí, claro, perfecto, no te rías. Pero es verdad, o sea, claro. no vas a ofrecerle… Yo no le ofrecería una millonada. Hombre, también depende cuenta en las opciones que hay en el mercado, ¿no? Si, claro. ves que los jugadores que pueden mejorar a Karthi están todos ya atados o tienen hablado con algún club. Correcto. Pues, pero es ahí aquí, es verdad que tienes que ir a asegurar, ¿no? Hay más. Pero hay una parte importante toda. Pero es que posiblemente Lions, un año, ¿no? Le daría, a lo mejor. Mad Lions respecto a Karthi. Sí, yo estoy de acuerdo con lo de los tiempos, además. Pero Mad Lions a Karthi le aporta más a día de hoy que Karthi a Mad Lions. Es que también hay que jugar con eso. Venga, Karthi, ¿dónde vas a ir mejor que aquí? O sea. Karthi, no hay sitio, claro. Karthi, salvo que le interese el dinero y se quiera ir a un CLG de turno a sustituir a Wild Turtle o algo por el estilo. Vale, en ese caso sí. Karthi no tiene mejores opciones que Mad Lions, evidentemente. Y no va a ir a Kaiser, G2, no va a ir a. Por Kaiser sí que peleabais como de. Yo creo que sí. Yo creo que sí peleábamos. Porque Kaiser, es que no hay ningún support que te vaya a mejorar a Kaiser, siendo realista. O que te lo mejore claramente. Te puedes tirar claro. El triple, te la puedes jugar, pero que a día de que hoy luego sea una apuesta bien. Segura, ¿no? Pues, efectivamente. Yo con la gente que se está quedando libre, yo me la jugaría un poco. Yo no me pelearía mucho de primeras, la verdad. ¿Ni por Kaiser? No, tampoco. Piensa Quentin que. O sea, y piensa en ¿qué haces? Seguramente, por un Kaelisan, seguramente Humanoid se va a quedar. Posiblemente es que, mantengas también al Yoya. No, esa Humanoid, sinergia ya está. No. O sea, no es que los vayas a mantener, es que es tu contrato. Es que ya, es pero a ver, no es imposible. Ofertas, no es imposible claro. Que te venga, como te vino en su día Andre Zips, te ofrezca un millón. Y a lo mejor el jugador también se quiere ir, pues se puede ir. O sea, tiene eso contrato, dice, pero ya sabemos, opciones, ya sabemos que no es que no es con sangre, pero yo qué sé, es lo que tengo, podría venir. Y imagínate que llega Cloud9 o llega Persa Cloud9 y dice, mira, esto no está funcionando, no estoy a gusto aquí, no estoy rindiendo bien, me quiero volver. ¿Qué hace Cloud9? ¿Lo retiene? Pues a lo mejor se va a Persa y dicen, a ver qué hay en Europa. Y te hace la misma. Pero de, bueno, es que eso que dice Toad… Que puede pasar. Eso que dice Toad de los Sirpo lo vemos muy raro, en plan de como tiene contrato sigue seguro. Que no, coño, que todo depende de lo que es que lo vea raro, es que no es el tema. Sin más, ¿sabes? Ya, eso pero pasar, para yo estoy poniendo el contexto. Mañana, ¿sabes? Yo estoy eso poniendo el contexto. Sí, vale. Si vale, se mantienen 100%, es la teoría, simplemente he dicho que es la teoría, que podría no ser así. El Yoya y Humanoid, yo entiendo que para mantener ese bloque, tener a Kaiser, yo creo que es mejor… Que jugártela con otro support. Que no es que sea que Kaiser sea un 7 y el otro support que puedas tener sea una opción de un 10. Son hay... parecidos y no creo que te compense el riesgo-beneficio. Si hay una parte mantener, en, la hay que beneficio. Yo, hay que en la que yo no estoy de acuerdo con Mindfreak. Y es que decía lo de viendo los supports que se quedan libres, puedes no jugártela. Pero es que Kaiser tiene una cosa, que esos supports, la mayoría no.
y es que con Kaiser ya has ganado. Y él está acostumbrado a jugar en esa presión, conoce el equipo, conoce cómo la forma de trabajar, el resto son... pueden mejorar. Ojo, que a lo mejor mejora, ¿eh? Yo esa parte no te la quito. Pero creo que Mad Lions no está en esa opinión de riesgo, o en esa opción de riesgo. O sea, yo pienso que Mad Lions tiene, sinceramente, ¿eh? Creo que con la gente que hay libre, porque también se queda libre Patrick, por ejemplo, de Carry y demás, yo creo que realmente se la pueden jugar un poco. Porque yo pienso también que, o sea, se la pueden jugar, quiero decir, y que no tienes por qué ir a llamar a su puerta, a su habitación, y decirle, oye, siéntate que tenemos que renovar. Tenemos que renovar. Yo creo que los equipos pides. Que se la tienen que jugar, de verdad, son los que están fuera, pero claro. hay que pensar un poco también que esto no es tan fácil como si estoy arriba, simplemente renuevo por lo que me pidan. Tienes razón, siempre hay que intentar mejorar. Siempre, eso es cierto. Y no solo mejorar, jugar un poco con el estado en el que estás. No hay nada que claramente mejore. O sea, porque estos son dos partes, que a veces pensamos como si fuera una lechuga el jugador y tú vas a comprar a la tienda. Y en verdad, es un poco un tira y afloja, como diciendo, sí, pero ¿dónde pueden ir Kaiser y Carthy? ¿Dónde pueden ir? Porque, ¿cuáles son sus opciones? Porque juntos no se pueden. Una pregunta ¿dónde tonta. Se pueden ir juntos? No, pero ¿por qué tienes que verlo juntos? No, pero por ejemplo, juntos para mantener. Decíamos lo importante de mantener. Yo no creo que vaya juntos. No. Yo parto de la premisa, Mindfreak, que el roster siempre hay que mejorarlo en medida de lo posible. Y con Kaiser, creo que no hay opciones reales de mejorar. A bote pronto, es decir, que puede que mejores, sí, que es la parte que tú has contemplado y tienes razón. Pero con Carthy yo creo que sí que puedes mejorar. Yeah. Con Kaiser no lo tengo tan claro y tienes que pelear por mantener tus mejores condiciones. Para mí, la opción clara de este equipo por mejorar pasa por la top lane. Eso lo tengo más claro que el agua. Pero bueno, sí. Es otro debate. Hemos dicho, por ejemplo, que Kaylisan está libre. Te puedes quedar con Patrick Kaylisan, por ejemplo, si ellos dos se quedan. Claro, correcto, pero aquí entramos en los debates. ¿Cuánto va a pedir Kaylisan? ¿Cuál es su ambición deportiva? Por eso te digo, Quentin, que yo pienso que ninguno de los dos tienes que renovarles a cualquier precio. No, a cualquier precio, no. Estamos de acuerdo. Yo cuando pero digo por ejemplo, Fnatic dentro de unos límites. Fnatic yo creo que sí que debería buscar por esa zona con Kaylisan. A ver, dentro de lo que cabe, no le vas a decir, oye, pídeme lo que tú quieras. Tampoco son subnormales, ¿no? Pero quiero decir que sí que vas a ser manga ancha con decir, bueno, Kaylisan, vamos a cerrarlo esto ya. Dime lo que necesitas. Y yo creo que Mad Lions no tiene tanto esa necesidad. Porque creo que Fnatic necesita mucho más a Kaylisan de lo que Mad Lions necesita a Kaiser y a Carthy. Con lo cual creo que pueden medir un poco más. El problema, ¿sabéis cuál es? Que quieras que no... Así lo veo yo, quizás soy muy radical, ¿vale? Y es que la LEC también ha cambiado de ciclo y nosotros seguimos pensando que los Fnatic G2 tienen que liderar, que evidentemente por una cuestión histórica puede ser así, pero a lo mejor están 5 o 6 años que no huelen un título. La mayoría de regiones rotan los campeones siempre. Claro. O sea, lo de la que haya dinastías, si que hay un equipo que gane 4 años seguidos... Ya lo de Europa no ha pasado en los eSports en ningún sitio. En Corea, fijar cómo rotan... Hay rachas de dominio de T1, luego tienes dominio de Dangwon, veremos cuál empieza ahora, la época de Misfits. Misfits, el único que tiene contrato para más tiempo es Beteo. Beteo, ¿no? Perfecto, están en buena situación. Heidi, Razor, Kobe y Vander acaban su contrato en 2021. ¿Qué opináis al respecto? ¿Quién de estos cuatro debería... Misfits pelearse por quedarse? Razor y el resto estudiar ofertas. Y lo de Razor tampoco lo tengo tan claro. Sí. Yo a priori te diría que Razor sí. Yo estoy de acuerdo con Quentin. Yo te diría que Razor sí, porque la pool de junglas es difícil que puedas pelear por algo mejor. En el estado que está Misfits ahora mismo es difícil. Aunque podría ser, ¿no? Porque dependerá de... Porque es lo que hemos dicho, G2 va a echar gente. Entonces, igual si echan en Jankos, ahí entra un poco más de pool. Pero si no, si G2 sigue con Jankos... Acaban de renovar Inspire. El Yoya tiene contrato. Es difícil que saques alguno de estos tres de ahí. Siendo a priori peor equipo tú. Yo creo que tienes que pelear por renovar a Razor. Más con la mejora que ha hecho Razor con el tiempo. Que te puede llegar a pensar que puede ir a más. Yo estoy con la gente del chat. Misfits de Antonio dupla de nuevo con Razor. Ojo, Delec. Delec confirme. Yo creo que los otros tres
No realmente, es decir, tienes dos jugadores jóvenes que te han demostrado que tienen un potencial sobre el que poder trabajar, y a partir de ahí los demás yo creo que es, no digo que no te, lo como he dicho antes, no digo que no te los quedes, pero no tienes la necesidad de pelearte por ellos antes para asegurarte que no te los van a quitar. Mira, yo creo que no hay oferta que le pueda hacer Misfits a Razor para que se quede. ¿Y dónde iba a ir Razor? ¿Pero qué ofertas tiene Razor, Juste? Yo creo que Razor va a recibir mucha oferta. Se ha llevado muchos puntos este año, Razor, ¿qué? ¿Puede ser? ¿Por dónde? Porque la Leg no. ¿O sí? Sí. ¿Van a echar al Yoya? Sí. A ver, es que cuando no, dice Juste no, muchas Santos, ofertas... Huecos de junglas que se quedan libres. Juste habla de Fnatic y G2, Fnatic, pero no hay otro. Por ejemplo, Fnatic claro. Va a buscar un jungla. Fnatic, ¿a quién puede fichar Fnatic de jungla? A ver, a mí hay una cosa que me resulta muy cómica. Decidme un nombre. Y aquí nombre. Siento ser pesado. Decidme un nombre. Es mejor, ¿estás seguro que es mejor ir a Fnatic que quedarte en Misfits? Yo tengo aquí varias preguntas. Esa no es la primera. No pregunto qué es mejor. Pero yo creo joder. Pero aquí una pregunta. Aquí hablamos de jugadores libres porque ni siquiera contemplamos pagar traspaso, ¿vale? Que es el tema de hoy. Claro. A mí hablamos de Razor como si Razor, y yo quiero un montón a Iván. Y ojalá le vaya lo mejor posible y acabe siendo el mejor jugador de la región o del o mejor jungla, lo que sea. Pero es que valoramos a Razor que en la agencia libre por encima es el mainman. A mí me parece eso una auténtica... Pues falta respeto a ser mainman. Sí, que yo sé lo que vais a decir. Ha hecho un split malísimo. Y self-made. No. Vale. Cuando ya, en una mesa volvemos a hablar. Plotín, no es por lo bueno que sea el jugador, es por lo que aporta el jugador. ¿Sabes? O sea, puede ser que individualmente self-made sea mejor que Razor, pero self-made no traslada lo bueno que es como jugador a un marcador de victorias. Yo cada vez que decís eso, no sé, tío. No. ¿Pero no has visto Vitality este año? ¿No has visto Vitality? Sí, también vi Fnatic el año pasado en el Mundial. Entonces depende, ¿qué argumento te pesa más a ti? Pues yo me pesa más este año que el año pasado, la verdad. Vale, pues eso. Para mí, de cara a una agencia libre, pues... El año pasado te diría otra cosa de self-made, pero este año te digo lo que he visto este año. Pienso que va a cambiar lo de self-made. Y además, hablamos de self-made. Self-made otro día. El Solar Fnatic le saca dos mapas. Bueno, pues vale, self-made malísimo, no sé. A ver, podrías ir a Fnatic, a un jungla autofiled, Quentin, a un jungla autofiled. Ah, vale, perdona, que Fnatic hace dos semanas pensar, según tú. No, espera, que a lo mejor estoy yo bobo. La amenaza internacional, dilo. Hace dos semanas, Antonio Juste en este programa. La amenaza que metía miedo a los chinos en este programa. Porque es tremendo jugador. Ah, vale. Tenéis suerte de que no nos va a dar tiempo a hablar de los players de la LCK. Selmei Juste es muy buen jugador. Tiene muchos problemas. Para mí, ojalá a Razor le vaya lo mejor posible. Que yo quiero que le vaya bien. Pero es que valoráis a Selmei como si fuera malísimo. Y Selmei había dicho. No. Que como si fuera malísimo, no. Selmei sabe jugar de una forma. Si no está en su. No. Selmei. Quentin. Selmei sabe jugar junglas carry, si no está muy perdido. Y pero si Selmei del mejor... El juego es junglas carry. Estaba con el Graves, ahora con la Diana. Lo siento, pero es muy bueno en lo suyo. Fuera de eso, está más perdido que Marco el Día de la Madre, Selmei. Siempre se ha dicho. Si llevamos diciéndolo todo el año. Bueno, vale. Ya está. Yo sinceramente creo que a Razor le interesa quedarse en Misfits y a Misfits le interesa quedarse con Razor. Sinceramente lo pienso, ¿eh? O sea, ¿tú crees? Sí, yo creo que con el caché que tiene Misfits ahora, de cómo va a acabar la temporada, porque yo creo que la va a acabar cuarto, pero igual la acaba tercera, incluso igual va a Worlds. Yo creo que ir al Mundial sube mucho las opciones, en eso estoy con Enfric, ¿eh? Claro. Además de esto, es el hecho de que... Siento, Enfric, que la gente está dando por hecho que Misfits no era Worlds. Ya, podría ser que sí. Que yo lo digo, o sea, y lo mantengo. Que es que a lo mejor este fin de semana puede pasar cualquier cosa, pero Misfits jugó mejor que G2 el viernes. Correcto. Pero vamos. Aunque no vaya, da igual. Simplemente a un nivel de construir el equipo, yo creo que quedarte con Razor, que hace una buena dupla con Beteo, es importante para mí. Para mí, al menos, es importante que los jóvenes, si pueden mantenerse juntos, o sea, los jóvenes que tienen proyección y además cuando juegan en cosas que necesitan
una alta sinergia como jungla, o en plan la bot lane o jungla medio o cosas así, yo creo que renta bastante. Y después, otra vez, es que estamos en lo mismo. Hay bot lanes que se quedan abiertas, en donde yo creo que Misfit, según cómo, puede montar un roster que realmente dé para ir Worlds, aunque no vayan este año. Simplemente el hecho de quedarte cerca, de ya deja de, en plan, vale, la pareja que estaba carrileando a esta gente, que casi va a Worlds, va a mantenerse ahí. Igual la Golden de Mad Lions ve entrar en Misfits como una posibilidad. O Broken Blade ve una posibilidad de ir, ir al Misfits. El futuro de Razor se va a definir este fin de semana. Dos cosas si claras, Juste. Un segundo, si Razor choquea, porque le pasa mucho en citas importantes. Le adelantarás el Maidman en la cotización de Agencia Libre. Eso, perfecto. Estoy de acuerdo. Gracias, Juste. Vale, una cosa importante en esto. Hay dos detalles que para mí son claves de cara al futuro de Razor. Uno, cuando estuvo aquí, si os acordáis, hace unos cuantos meses ya, creo que fueron meses. Bueno, fue la primera semana de hoy. Fue la primera semana que hace dos meses. No te pues un par de meses. Ya dijo, Juste, no me hagas hablar de este tema, cuando le preguntaste por encima por G2. Y luego en el Steam Dead Millor, el día que se han juntado, el día que se han juntado con el Joya y tal en el Steam, ya dio a entender que Misfits sería es que yo tengo entendido. Entonces, yo tengo entendido que Misfits. ¿Os acordáis cuando vino? O sea, no lo sé, pero ¿os acordáis cuando vino Fire, no? Con lo de comer. Cuando vino Fire, que yo me equivoqué, dije, vale, con lo que dan los equipos y tal, yo no sé lo que da Misfits. Como los equipo. Facilities, Juste. Es que eso es algo que Rogue, como por ejemplo. La noche y el día. Yo estoy seguro de que Rogue esto lo cuida que te cagas, tío. Que la gente esté a gusto en ese tipo de detalles. Y tengo claro que hay otros equipos que viven de la renta es que no lo cuidan. Entonces, tener a tus jugadores y estar a gusto. Muchas veces, evidentemente, casos radicales como el de Origen el año pasado para que Nukeduck y el resto jugaran de culo, creo que eso es algo excesivo, ¿no? Pero detalles como lo de chicos, estéis cuidados o estéis que preocupar de jugar, hace que el equipo rinda mejor. Que luego hay gente que dirá, ¿por qué el equipo tiene que centrarse en eso? No tiene que centrarse en eso, pero aumenta las posibilidades de que el equipo se pueda hacer lo suyo y aumente el éxito. Sí. En fin. Continuamos para Bingo, a ver lo que queda. Rogue. De Rogue continúan todos, ya lo hemos visto antes. De Salke, bueno, ya sabemos que ningún contrato continúa. No. El único, el de Nuclear Int. Pero que no, pero creo que Salke va a seguir en la Prime League, ¿vale? Luego tenemos SK, que estoy viendo que el contrato que se acaba es. Hay dos contratos que se acaban. Cuidado. El de Yesis. Y el de. Oye, pero Juste, ¿estás vacilando con lo de Yesis? Es una broma. Es el que pone. Es el de Yesis. Este tío es un normal, te lo digo ya. Y el de Tritz. Bueno, aquí la pregunta es: ¿cuál es el esfuerzo Free que Tritz puede hacer SK por mantener a Tritz? Pues ya está. Free Tritz, Free Tritz. Debería SK que pelearse por Tritz. Yo antes de nada quiero decir una cosa. Pensar 2022 y que otra vez vayamos a tener que ver a SK Gaming en la LEG. Uf. Duro, ¿eh? SK no, Toad. SK, Astralis, Excel. Vamos a ver cómo viene Team BDS. Cuidado, que son 4 o 5 equipos, que no es uno solo, ¿eh? Que SK Gaming acabó ganando, ¿qué? 4 o 5 mapas, ¿no? Ganó. O sea, que SK no fue el último. SK no fue el último, recordemos esto. No, fue Shao que ganó 3, ¿no? Creo. Que SK no fue el último. Y gente como Kirin en la LEC. Que eso también, cuando hablamos de las regiones, no se comenta. Aquí hablamos solo de los Fnatic G2 Mad Lions. ¿Cómo? Repite, ¿qué es lo que no se comenta, Alejandro? Que los equipos de abajo podemos jugar nosotros y lo hacemos igual que ellos, porque no ganamos un mapa. Claro. Oye, yo creo que se tienen que pegar. Usted lo sabe. Al menos claro. nos lo pasaríamos bien, ¿no? La gente se echaría no sé cuánto pueden pagar y no sé cuánto se pueden pelear, pero no necesitan pelearse todo lo que puedan y más. ¿Te gustaría G2 Broken Blade? Sí. No, bah, es que la Broken Blade. Yo sé que esto es algo que Toad y yo tendremos que empezar la campaña. Pero la gente se va dando cuenta. Broken Blade mejora a todos los equipos de la LEC en su posición, quitando Odoamne por cómo juega Rogue, en mi opinión. Porque es el MVP, gracias, Quint. Menos mal, se caen las caretas. Odoamne MVP. Bueno, porque es un tío que en Wingside rinde. Y luego, respecto a lo que dice Try to Evolve, de lo de las franquicias que defiendo, ya le contesto. Las franquicias son necesarias en los eSports porque si no esto se va al garete, pero desde luego hay equipos que no deberían ser franquicia, que es perfectamente posible eso. Como se gusta decir, one thing no quita another. Es
Eso lo digo yo nada más. Ese Kano no tiene tan mal equipo. Yo creo que tienen que hacer un esfuerzo gordo por mantener a Tritz, devolverlo a la Boldane y. No tiene tan mal equipo. No tiene. Claro. A ver. Que no es un palo a Tritz. Lo que quiero decir es que no, si tiene tan mal equipo jungla, y creo que comparado con lo que puede llegar a conseguir. A ver, yo creo que es posible que cojas a Tritz y lo devuelvas a su posición. Creo que no hay que hacer mucho papeleo. Ya ha dicho que va a volver a jugar support. Creo que no hay que hacer mucha burocracia para volver a Tritz a support. Yo creo que SK no tiene tan mal equipo y la demostración es que en primavera entró en playoff. Si vuelves a meter a Tritz, que fue top 2, top 3 mínimo, top 2 incluso, support simplemente por detrás de Heili-San en primavera, creo que tienes a tu jugador franquicia. Jennax no está mal, Jisoo no está mal. Con que hagas que a priori tienen contrato, pero con que hicieses unos cambios aquí con Blue Things y consiguieses un dúo medio jungla que fuese un poco más, pues te la puedes jugar con gente de RLs y demás, porque tampoco tienes mucho que perder. Pues yo creo que se te queda un equipo decente, pero para mí tienen que hacer un esfuerzo muy grande por Tritz, porque para mí es un support que es top 2, top 3 de la competición y no tienes ni la más mínima opción de conseguir en ninguna otra posición, ni siquiera en la misma de support, un jugador que sea top 3 en su posición para SK. Así que estamos para uno que tienes, tienes que forzarte a lo máximo para mantenerlo. Por eso digo a Mindfreak que dentro del límite no que tenga SK, pues tienes que hacer todo lo posible. Y ahora tienes que tirar la puta casa por la ventana. Tritz y luego te la irá con a un equipo mejor. Tritz será un equipo mejor y tendremos que decir que SK vaya fracaso, no ha hecho todo lo posible para mantener a Tritz. No tiene nada que ver ese ejemplo, no me seas jeta y ventajista todo amarillo, que lo que le puede ofrecer SK no es ni parecido a lo que le puede ofrecer Rekkles a Fanática Rekkles. No me jodas. Primero, aspiración a ganar, cosa que SK, bueno, ganar. Llegar a playoff y si acaso. Buenos cochazos se marcaba, cuidado, Esperamos todas, que si quieres regalo. Hablamos también del Pokémon y los gráficos. Si por sacar ventaja en este programa, no hay por todos. Que se ve muy bien, Quentin. debate cíclico. ¿Qué equipo nos queda? Bueno, nos queda un equipo. Schalke. Vitality. No, Schalke no. Schalke sabemos que todos se van. Y de Vitality, ¿qué me decís? Que el amigo líder tiene contrato el año que viene. ¡Atraca líder! ¡Grande líder! Siguenda y Skin 2022. ¿Cómo que yo no sabía 22, que líder tenía contrato hasta 2022. Vaya. Pero salto, que el líder Juste tiene una salida muy fácil. Le mantiene ese contrato y le mandas a la academia. Perdón, ultimísima hora. Ha sacado la LEC un vídeo de jugadores a los que echarle un ojo en el European Masters. Y sí, es Foxdrop. Y el número uno es Ismael Miniduque. Cuidado con Miniduque. Miniduque. Ojito, Grande, el primero que sale en el vídeo o el número uno a seguir. El número uno. O sea, qué grande, joder. Para la gente. ¿Tabu te pasó el vídeo? Para ellos, Miniduque es el que más cerca está de la LEC, de los jugadores de toda la RL. Qué grande. Mira, normalmente metería un palo a los casters de RL, pero aquí, Foxdrop sabe de lo más que nadie. Grande Foxdrop, sí, señor. Primer comentario del vídeo. Let's go, Miniduque, DJ Cucaracha. Miniduque le, claro que sí. Luego Torrija. Hay que ver ese vídeo. Madre mía. Ponerlo, ¿no? Bien invertidos los 15K, Bien invertidos. Ahí había que pasarle sobrecito al de se celebra. Miniduque, bueno, no sé quién es. A ver, yo sin maldad, Marx inventa lo que pone en el vídeo. No habla de jugadores a seguir, son plays, cabrones. Es la mejor jugada, no el mejor jugador. Play 1. Marc, es que no me vale ni para informarnos, tío. ¿Qué es lo que he leído por Twitter? Ya lo sabes, muteado, venga, va. ¡Vaya bait! ¡Qué grande, Mark, La de siempre, loco. ¿Puedes pedir perdón, Mark, por favor? No me pedís perdón. Ya está, nos llenó de ilusión durante. Si no pide perdón, mute. Ya está. Si no pide perdón, mute. Mutealo. O sea, que ojo, que a mí me hacía mucha ilusión. Luego veo play número 5 y digo, pero qué jugadores están hablando de jugadas. La culpa es de Miniduque, que Miniduque ha citado el tweet.
a un chaval dice, bro, que te han puesto en el top 1 de jugadores a tener en cuenta en el European Masters. En un video vaya de la invent, vaya invent. Entonces yo he visto eso y digo, buah, entro y he mirado si en realidad estaba el 1 y he visto que sí estaba el 1. Pero hay que ser un poquito, no sé. He querido dar la noticia rápida y me han pintado la cara, boludo. Te han pintado la cara. Tengo que aprender. Contrasta tus fuentes, Marc. Bueno, a ver, ya sabemos y yo aprende del chiringuito. Bueno, no voy a decir en público esto, lo voy a poner por el grupo de WhatsApp. ¿Qué vas a poner? ¿Qué vas a poner? Ahora lo leemos, hombre. Es que yo me imagino lo que va a poner. Yo no sé lo que va a poner. Vamos a ver si se puede decir. Esto está muy... Cada vez que hacéis esto... Lo liquidamos, ¿no? Vale, ya he puesto un mensaje. Cada vez que ponéis esto... Ya sé... Ah, bueno. Es verdad. Es lo mismo. No es nada relevante. Bueno. No he dicho nada. Ha puesto lo de siempre. Ya sabemos que los juegos de PlayStation 3 se ven mejor que el Pokémon Arceus. Solo le gusta la bronca, Quentin. Tiros a la mierda. La bronca. Y ya está. El PlayStation 3 se ve mejor que el... Ya sabemos que se ve mejor, pero no hace falta insistir en ello, ¿sabes? No. Soy el Eduardo Aguirre, dice por el chat. Juanma Cazón estaría orgulloso de mí. Bueno. Pues ya está. Oye, pues mañana veremos más cosas, ¿eh? Mañana veremos más cositas. Juanma que tenemos. Juanma Castaña que ya lo dijo, ¿eh? Castaña tiene un poco también, ¿eh? ¿Me explicas así en un momento, Enfrec? Los playoffs de la LCK. Grande non-sin rejos. Mejor que G2 y más Lions. Non-sin truco, ¿eh? Probablemente sin ser. Quizá top 3 de Corea, pero lo dudo. Básicamente, ha jugado hoy en los primeros cuartos de final. Non-sin contra África. Y la verdad, ha ganado non-sin 3-1. África estaba ganándole fácil hasta un game y tres cuartos del segundo. Y ha habido non-sin truco. Y luego ha habido non-sin truco y África no ha vuelto a jugar. Y se acabó el partido. Yo de mañana quién juega. He visto literalmente esto, ¿eh? O sea, es increíble que hagan esto cada puta serie, pero ha sido literalmente esto. Mañana juega los otros cuartos de final que son T1 contra Sandbox. Yo, sin maldad, Juste, esto. Yo he visto el tercer mapa. Y el tercer mapa, en nivel de rotaciones y selección de peleas, a mí me ha gustado más que lo que vemos en LEC. Y no lo digo por ser un gilipollas ni tal. Muy en serio. A mí no me ha impresionado mucho. Y Quentin, ha jugado mucho peor África el tercer mapa de lo que ha jugado el primer mapa. Ah, bueno, mucho eso peor. Puede ser. Yo hablaba de Non-Sin. Claro, No. O sea, claro. O sea, te digo que Non-Sin jugando igual... La LCK Sur... En el primer mapa se ha comido un repaso. Jugando igual. Vale. Eso es lo que te quiero decir. A veces, chat, me tengo que poner vuestras gafas para ver vuestro LOL. Quentin, no te han robado el MVP hoy, ¿eh? Después de tremendo discurso que me usted, eres el presentador. Deja de... Cuando Toad estuvo presentando, no estuvo en el MVP. Me han perjudicado los haters de Nintendo una vez más. Venga, se ha quedado segundo, Toad. Que has recibido más de 100 votos. Está bien. Merecía la win hoy otra vez, pero bueno. De verdad, es que es espectacular. Yo cuando empecé los MVPs siempre votaban a Toad y ahora de repente la gente... Yo solo digo en este streaming. Los haters. Este streaming, como ocurra lo que pensamos con Asia en el Mundial, no va a haber cueva para que se metan cuatro de los tertulianos, vaya. Y el presentador, claro, incluido. No sé de qué me estás hablando. Es una pena que no vaya a suceder porque va a dar... Ojalá no pase. Feliz Quentin. Como no va a ir TSM al Mundial, no se puede comer un 0-6. Celebramos. Oye, que Europa lo va a hacer bien, joder, que va a ganar el Mundial. Que no ha pasado los últimos 9 años, pero... Nadie ha dicho eso. Pero a los coreanitos les gusta manipular, porque son coreanitos del norte. Les gusta manipular la realidad. Se me había olvidado. Pero es que aunque pase... Tenemos que limpiar las 6 copas del mundo que tenemos. No tenemos tiempo para buscar y pasarte el link. Mindfreak, que da igual. Si aunque ocurra... Y se lo digamos a Juste, Juste nos va a decir...
Ah, eso se dijo aquí. Yo es que no me acuerdo de lo que se habla. No, en el no, programa. Pues, y no, claro, me gusta pues, claro que me voy a los temas del pasado. Lo digo, claro, claro, claro. Es verdad, es verdad. Lo digo rápido y me voy. Los equipos, vamos a tener mínimo un equipo europeo en semifinales. Vamos a pasar tranquilamente la mayoría de equipos de grupos. En cuartos de final caerá uno de ellos y ya está. Esto es lo que va a pasar. No lo de. Pasan dos y solo uno llega a semi. Veremos a ver qué podemos hacer en el mundial. Y usted, un momento. Por suerte nos quedamos todos en grupo. Pues yo digo que no. Y usted me está diciendo, que si de tres equipos europeos pasan dos de grupos y uno de ellos llega a semis, ¿eso ya lo tenemos que considerar un éxito? Sí, no. Sí. No, sí. No. Yo no, digo que eso, yo no he dicho que eso sea un éxito. ¿Has yo dicho lo que digo, es lo que va a pasar? Toad. No, para no, mí no. Eso es un fracaso. Que yo no digo que sea un éxito. Lo que yo digo es que aquí hay gente que duda de que los equipos de Europa vayan a pasar de grupos. Depende del sorteo, como cualquier no competición. Engañe. Mira, no, Justin, pues yo te voy a poner… Diciendo que van a pasar mínimo dos de grupos. Te voy a decir, te digo lo mismo… Eso que tú has dicho, Toad, eso que tú has dicho, para mí es el tope por arriba de Europa. O sea, eso sería la lo ideal, de hecho. No, no, yo creo que eso es lo normal. Un buen mundial sería. Para mí, este año. Pues bajo mi punto de vista, va a pasar lo normal de siempre. Y usted, Flow, la puerta, ¿eh? Al loro, ¿eh? Que no estamos tan mal. A ver, que no nos embauque. Para mí, Europa, meter un equipo en grupos, nos vamos a la puta. No digo eso. De verdad, otra vez la misma historia. Como el European Master, que se ha visto muy claro en esta competición, el sorteo dirime gran parte de cómo funciona la competición. El sorteo. Simplemente por los emparejamientos. Es que eso funciona así. Habrá gente que te venda. Eso es mentira. A Fnatic en 2018 le fue de puta madre porque fue por el lado bueno del bracket y casualmente llegó a la final. En 2019 a G2 le fue ayer bien dijiste, el lado del bracket Quentin, y llegó a la final. Ayer dijiste que íbamos a sufrir en grupos. Según el sorteo, sufriremos en grupos. Si está pues en el yo te digo clip. Que no. Pues si está no. En el clip, lo mismo que estoy diciendo. Pues yo te digo que esto no. Muy ya fácil. Está. Ojalá tenga razón. Que llegamos a semis y nos vamos a Cibeles, Quentin. No pasa nada. Ya está. No. Y un no, no, 3-2 no, en cuartos. No. Ya está. Quitar el MVP. La gente te está pidiendo que le quites el MVP. Nos vamos. No. Quentin LOL, el traidor. Que no sabe lo que pone en su DNI. Enfric, el dictador de Corea del Norte, y Toad, el que no jugó un juego de PlayStation 3 en su vida. A Robin Justificado, el Big Boss, el más guapo. Nos vamos a Full HP, que van a hablar de Pokémon Arceus ahora. O sea, que no os vayáis, gente. Hasta luego. Un abrazo, chavales. Chao.